Paraíso robado. Esto es un verdadero paraíso. Si no fuera tu mejor amiga, me moriría de envidia al saber que puedes vivir aquí. Puedes venir cuando quieras. A Torrey le molestó que me viniera de vacaciones contigo. Sí, pero estás conmigo. No quiero que piense que soy de su propiedad. Oh, Biggs, tienes un hombre que amas y que te quiere. Tú también amas a un hombre. Solo tienes que averiguar si él te quiere. Llevas 3 años dándome la lata con Andrew. Haz algo de una vez. Eso es muy fácil de decir. Sí. Sí. Encontraré una solución. Claro que estoy seguro. Hasta luego. Luisa. Gracias. Señor McHenry. Hey, Andrew. ¿Qué ha dicho el señor Thomas? Está de acuerdo. Muy bien. Perfecto. Me gustaría ver la cara de Silas Lambros cuando se entere. A mí también me gustaría. Todo en orden, señoritas. Adiós. Gracias. Adiós. ¡Hola, tesoro! ¿Un viaje pesado? No. Hola, Biggs. Hola. Vaya, cada día estáis más guapas. Muchas gracias por la invitación, señor McHenry. No te dejaré entrar en casa si vuelves a llamarme señor McHenry. De acuerdo, Max. Por fin, calor. En Londres hace mucho frío. Me da grima pensar que volvemos dentro de una semana. Disfrutad ahora que estáis aquí. Tenemos que estudiar para los exámenes. Hoy no, estamos de vacaciones. Hola, Jim. Bienvenida, señorita Rebecca. Para tu hija. No tenía por qué, pero gracias. Bueno, vamos a casa. Preciosa, tierna y encantadora, Jewel. Mi pequeña, me alegro de volver a verte. Biggs. Hola. Es una alegría que hayas podido venir. Os he hecho tarta de limón. Precisamente por eso no hemos comido nada en el avión. Aquí tienen. Adiós. A la oficina. ¿Qué tal la familia? Todos están bien. Jewel, ¿qué ocurre? Cuéntamelo. Mi cuñado se ha quedado sin empleo. ¿Qué? Sí, la semana pasada Silas Lambros despidió a los capataces porque querían un aumento de sueldo. Lo siento. ¿Entonces eres la única que tiene trabajo? Eso parece. ¿Has hablado ya con papá? Pequeña, no podemos esperar que Max McHenry dé trabajo y salario a todo el mundo. Jewel, no digas tonterías. Hablaré con él, seguro que se le ocurre alguna idea. Qué buen corazón tienes, hija. Si tenéis hambre, bajad cuando queráis. Las vistas siguen siendo impresionantes. ¿Sabes? Cuando termine la universidad, vendré a vivir aquí. A nuestra colección de conchas. ¿Qué te dice al oído? Vaya, qué bien. Gracias. ¡Salud! ¡Vamos, sirena! ¡Salid del agua! ¡Ja,
Hola, Andrew. Hola, Rebeca. Los contratos están preparados. Gracias. Poneos algo, tenemos que irnos. Sí, vale. Señor Thomas, me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo. Yo lo entiendo. Me ha pagado por esta tierra el doble de lo que vale. ¿Qué piensa hacer con estos islotes? Nada. ¿Y los compro a pesar de todo? ¿Puedo saber por qué? Por amor. Quiero que esto se conserve tal y como la naturaleza lo ha creado. Para que la gente lo disfrute. No, no puedo creerlo. En fin, vamos a mi casa. Como sabe, el notario nos espera allí. ¡Alucinante! Mi padre ha comprado todos los islotes. ¿Qué? ¿Todo esto os pertenece ahora? Sí. Es como un sueño. Dios mío, seguro que le ha costado un dineral. Sí. Cuando papá llegó aquí, amasó una fortuna con las minas. Ahora le devuelve algo a estas tierras. He podido observar cómo te miraba Andrew esta tarde. Si quieres saber mi opinión, está locamente enamorado de ti. No me ha dicho una sola palabra. Porque le pasa lo mismo que a ti. En cuanto te ve, se queda sin habla. ¿Tú crees? Sí. Hola. Hola, ¿te he despertado? No, estaba despierta. Oye, te echo mucho de menos. Y yo a ti. No debí permitir que te fueras. Te llamo un poco más tarde, ¿eh? Hasta luego. Parece que Torrey no puede vivir sin mí. Porque eres estupenda. A propósito, mañana vamos a ir a misa. Es San Juan. ¿Te apuntas? Creo que mañana voy a empezar a hincar los codos, ¿sabes? Sí, claro, yo también. ¿Y Andrew? ¿No ha querido venir? Se ha vuelto a disculpar con la excusa del trabajo. Además, dice que no le gustan mucho los curas ni la religión. Ah, buenos días, señor Thomas. Hasta luego, sí, Thomas. Luego. Buenos días, buenos señor días. Thomas. No diga nada de nuestro trato. No quisiera aguar la fiesta a nadie. Descuide. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tenemos que hacer esto? Te dije que había quedado. Princesa, primero tenemos que saludar a la gente importante que hay aquí. Luego, por mí, puedes ir a divertirte cuando quieras. Oh, Sir Jeffrey, buenos días. Buenos días, me alegro de verle. ¿Celeste? Hola, ¿qué tal? ¿Celeste ha vuelto? Sí, regresó de Nueva York hace unos días. Ojalá se vaya pronto. Con su abuelo ya tenemos bastante. Me temo que habrá protestas de los ecologistas. Yo creo que la creación de cientos de empleos nuevos será una compensación. Y estoy convencido de que usted conseguirá que las autoridades de Londres lo comprendan, Sir Jeffrey. Hablemos de ello mientras comemos. ¡Max! Me alegra comprobar que un americano como usted también respeta este año las viejas tradiciones de la isla. Hola, Silas. Celeste, gobernador. Hola, Rebeca. ¿Qué tal va esa carrera de arqueología? ¿Es que aún no has terminado? El buen aprendizaje requiere su tiempo, ¿eso es así? ¿Te gusta mucho ir a la universidad, no? Depende de quién me acompañe. ¿Ha estudiado mi oferta de participar en la prospección de petróleo? Si nos unimos en el negocio, nadie podrá echar abajo el proyecto. Y tanto usted como yo ganaríamos una fortuna. Señor Lambros, usted sabe que nunca cambiaré de opinión respecto a eso. Al contrario. Bien, aunque no podré impedirlo. Si se le ocurre interponerse en mi camino, le aseguro que tendrá complicaciones más de las que en principio puede imaginar. Usted también. Venga, Silas, entremos en la iglesia. Mostremos nuestro amor por el país. Ese es el sentido de la fiesta de hoy.
Bueno, cariño, ya no te necesito. Puedes volver a casa. No puedo esperar a que vuelva Rebeca. Me dijo que me iba a traer una camiseta del Manchester United. No quiero que seas un niño pesado. ¿De acuerdo? Tendrás que esperar hasta mañana. Pero... No hay pero que valga. Lleva la cesta con la fruta a tu madre y salúdala de mi parte. Gracias, tía Jewel. Y no vayas a lo loco, que no se caiga la fruta de la cesta. Allí, ¿vale? Diga. Hola, Max. Soy Dallas. Tengo una buena noticia para ti. Hemos encontrado una cueva de sacrificios de los mayas, justo donde suponía. Una noticia excelente. Me alegro de oírlo, Dallas. Tu inversión ha merecido la pena. Mañana iré a verlo. Llevaré a Rebeca. Hasta mañana. Adiós. Adiós. ¿Está loco? Creo que era Celeste. Samuel, por Dios. Señorita Rebeca. ¿Qué te ha pasado? Ha sido un coche, la mujer ha pitado, después me he vuelto para mirar y ya no recuerdo nada. Inspector Ashley, señor McHenry. Acabamos de cruzarnos con Celeste. Iba a mucha velocidad. Samuel, ¿has visto de qué color era el coche? Rojo. Bienvenido, Sir Jeffrey. Tengo una sorpresa para usted. Venga. ¿En serio? Celeste ha traído de Nueva Inglaterra una planta de una belleza extraordinaria. Oh. Y seguro que quedará de maravilla en su jardín. Es preciosa. Se la enviaré mañana mismo, si la acepta, por supuesto. Muchísimas gracias. Es muy amable por su parte, Silas. A propósito, tengo un nuevo proyecto. Y es muy posible que necesite un poco de apoyo por su parte. Tenemos que hablar, abuelo. Tengo un problema. Es importante. No tardaré mucho. Discúlpeme. Jewel, ¿has tenido noticias del hospital? Pobrecillo. Se ha roto una pierna. Pero podrá volver pronto a casa. Solo quiero que encuentren al conductor y lo lleven a juicio. Es lo que merece. Oye, si quieres ir a ver a tu familia, puedes hacerlo. Mañana iré a ver cómo está Samuel. Será una alegría para todos. No digas nada. No quiero que me hagáis una recepción. Aquí tiene, señor. Gracias. De nada. Prepárame un gin tonic, por favor. Muy bien, señor. Las cosas de los jóvenes de hoy. De una simple tontería, ellos hacen una tragedia enorme. Conozco eso muy bien por mi nieta. La transferencia para usted ha salido hoy, gobernador. A la cuenta habitual, sir. Es un honor contribuir a la economía local. Disculpe. El señor Thomas al teléfono. Por fin. Señor Thomas. ¿Qué? ¿Por qué no a mí? No puede hablar en serio.
No lo comprendo. ¿Qué quiere decir que le han convencido de lo contrario? Ha roto su palabra. Y eso, señor Thomas, tendrá consecuencias. Esta vez Max McHenry ha ido demasiado lejos, se lo aseguro. Hola, ¿has estudiado mucho? Hola. La verdad, no he estudiado ni pizca. ¿Y eso? Es que no puedo concentrarme. Me paso el día hablando con Torrey. Y cuando no hablo con él, estoy pensando en él. Y a él le pasa lo mismo. Está en su agencia de viajes y no puede trabajar. Yo estoy aquí y tampoco puedo trabajar. ¿Creía que no le pertenecías? Eso es lo que yo pensaba. Biggs, ¿es posible que le eches tanto de menos? Sí. ¿Te importa que me vaya hoy? Torrey me ha buscado un vuelo. ¿Qué? Yo tampoco me lo creo, pero chica, es que no aguanto más. Es una pena. Pero si estuviera en tu lugar, haría lo mismo. ¿En serio? Claro. ¿Celeste en casa? Sí, pero no puede recibir a nadie. ¿No? ¿Por qué no? La pobre está muy mal del estómago. Está acostada. ¿Puedes decirme a qué hora ha vuelto a casa? Después de las 10. Le he servido un té. ¿En serio? Todo el personal de servicio podrá confirmarlo. Así es, Bones. Ya. Sí, parece que es así. Y siempre será así. Me voy. Gracias, María. Siento mucho no poder ayudarte. No importa, María. Siempre es un placer verte. A propósito, te queda muy bien tu nuevo peinado. ¿Te has fijado? Claro que sí. La policía lo ve todo. Cariño, si mañana vas a ir a casa de Jewel, yo puedo cancelar lo de Dallas. No, tuve a ver el descubrimiento de Dallas. Seguro que tienes tanta curiosidad como yo. Sí, eso es cierto. Donde ahora está la casa de Jewel, antes se plantaba caña de azúcar, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿No crees que se podrían hacer allí algunas plantaciones? De ese modo la familia de Jewel podría encontrar trabajo. Obsérvalo mañana desde ese punto de vista. ¿Crees que Andrew podrá venir? Él entiende más de eso. De acuerdo, le llamaré. ¿Por qué comes como un gorrión? ¿Ese es tu plato favorito? Es que hoy no tengo apetito. Lo siento. ¿Reclama desde Londres? ¿A qué viene eso? Seguro que tienes muchos admiradores. Primero están los exámenes. Cada día nos parecemos más. Estás esperando el amor verdadero. Es precisamente lo que hicimos tu madre y yo. Ya. No vayas a pensar que quiero meterme en tu vida sentimental, pero ¿no crees que Dallas y tú seríais una pareja perfecta? Es decir, que me sentiría sumamente feliz si pudierais formar pareja. Ya lo sabes. El único hombre que amaré en mi vida eres tú. Bah, no me extraña. ¡Papá, ya está aquí!
Hola, Rebeca. Hola. Me alegro de verte. Estás muy guapa. Gracias. Siento no poder acompañaros. Me gustaría que nos echaras una mano. Hay mucho trabajo. Me encanta que contéis conmigo. Tengo que irme. Adiós, papá. Hasta luego. ¿Nos veremos próximamente? Por supuesto. Buenos días. Buenos días. ¿Me permites? Sí, gracias. ¿Nos vamos? Sí. ¿Por qué trabajas tanto? Es inevitable. ¿Y qué dicen tus amigos al respecto? ¿O tu... tu novia? Veo que eres muy curiosa. Solo es interés por los colaboradores de mi padre. Bien. Mis amigos viven en Nueva York. Y por el momento no tengo novia. Y tampoco conozco a una mujer interesada en compartir su vida con un adicto al trabajo como yo. ¿La adicción al trabajo se cura? Siempre que el adicto quiera. ¿De verdad? Se me ocurre una idea. Deme uvas, por favor. Bien, ¿qué me dices? Vaya. Maravilloso. Es impresionante. ¿Quieres ver más? Volveremos por otro sitio. Como quieras. Noto que tu terapia funciona. Vamos a seguir. ¿Sabes, Dallas? A veces no puedo creer que Rebeca sea ya una mujer adulta. Prométeme que cuidarás de ella cuando trabaje contigo, ¿eh? Sospecho que no lo permitirá. Sí, es muy probable, de tal palo, tal astilla. Había olvidado decirte que mi padre ha llegado esta mañana. Me alegro, hacía tiempo que no le veía. Acompaña a un grupo de estudiantes americanos. Trabajan en un proyecto sobre la cultura maya. ¡Jack! ¡Max! ¿Cómo estás? Me alegro de verle. ¡Hola, señorita Rebeca! ¡Hola, Rebeca! ¡Señorita Rebeca! Te has chivado, Joel. Si no lo hago, mi hermana me corta la cabeza. ¡Hola, guapo! Vamos dentro. ¿Te has hecho daño? Solo es un arañazo, tranquilo. Pobrecín. No es nada. Solo es un arañazo. No pasa nada. Vamos a llevarlo adentro. Sí, sí, vale. Dallas tiene una intuición extraordinaria. Puede estar orgulloso de su hijo. Lo estoy. Desgraciadamente no tengo tiempo para seguir de cerca su trabajo. ¿Sigue siendo usted senador de Florida? Sí, no puedo vivir sin la política. A propósito, acabo de entrar en la comisión para el comercio con estas islas. En caso de que necesite algo, lo que sea, póngase en contacto conmigo. Es bueno saberlo. ¿Vamos bajando al yacimiento? Muy bien. Para ti. ¿Me tomas el pelo? Lo siento, estoy esperando una llamada importante. Dallas, ¿te has vuelto loco? ¿Quieres que baje ahí? Solo se puede entrar desde el agua. Las rocas que están delante son una especie de muro protector natural. Quizá por eso no se ha descubierto la cueva hasta este momento. Está intacta. Eso es muy prometedor.
¡Caramba! Las cuevas de los sacrificios eran los accesos sagrados al más allá. Cuando un sacerdote inmolaba a una persona, la ayudaba a iniciar el viaje al otro mundo para seguir existiendo allí. Y supongo que este es Jack. Jack, el dios de la lluvia. El protector de la vida. Es un descubrimiento maravilloso, amigo mío. Enhorabuena. ¿Y el altar de los sacrificios? Está en la cueva de al lado, pero aún no está asegurada. ¿Ah? ¡Eh! ¡No podéis bajar! ¡El acceso está restringido! ¡Volved a subir! ¡Pero con cuidado! Vale, de acuerdo. Max, detente ahí. No te preocupes. Max, sal de ahí. ¡Max! Esto te dará suerte. Ahora ganarás todos los partidos. Espera que te voy a enseñar. Gracias. ¡Qué guay! Y esto también. ¡Jo! Pastel de plátano. Cuando se sienten todos, ¿de acuerdo? Dígame. Eso es terrible. Rebeca. ¿Sí? Lo siento, Rebeca. No hay muchas esperanzas. Tu padre tiene una contusión de cráneo severa. Y como consecuencia, una hemorragia cerebral inoperable. ¿Qué significa eso? Está en coma. Y lamentablemente nadie puede decir si alguna vez recuperará el conocimiento. Siento lo que ha pasado. ¿Qué dicen los médicos? ¿Lo sientes? ¿Eso es todo? Tú tienes la culpa de que esté así. Yo no, le avisé, pero ya lo conoces. ¿Qué quieres decir? Le dije que no entrara en la cueva de los sacrificios. Tú eres el responsable, tenías que haberse lo impedido. Siento mucho, pero no pude hacer nada. Fue un accidente, ¿qué quieres que haga? Vete, vete de aquí. ¿Pero por qué? Vete. Yo no sé, tranquilízate. Que se vaya, no quiero volver a verlo. No te atormentes. Tienes que ser fuerte por Max. Vamos. Quiero que lleven a papá a casa. Cuanto antes mejor, puedes arreglarlo. Claro, pero antes te llevaré a ti a casa, a Villa Magnolia. Quiero quedarme con él. No, Rebeca, será mejor que te vayas de aquí. Vamos. Vamos. Por desgracia, no puedo decir más por ahora. Sí, por supuesto, le mantendremos informada. Toda la isla se ha enterado, la gente no para de llamar. ¿Qué debo decir? He redactado esta nota para la prensa. Todos los negocios van a seguir adelante. Y, por favor, ocúpese de que esto llegue a todos estos destinatarios. Sí, sí. Luisa, por favor, no diga a la prensa nada que yo no haya autorizado previamente. Sí, sí. Me alegro de que esté aquí. Si no, estaríamos perdidas. No se preocupe, haré cuanto esté en mis manos. Vete a la cama. Según los médicos, hay muy pocas esperanzas de que despierte del coma. Vamos, hija, ¿qué saben los médicos? Tengo miedo de que muera. O de que se quede siempre como está ahora. No te preocupes por el futuro, hija. Pase lo que pase, podrás afrontarlo. No lo creo. Claro que sí.
Solo tienes que preguntarte qué haría tu padre y se disiparán tus dudas. No estás sola. Siempre estaré a tu lado, Rebeca. Y además, también tienes a Andrew. Ya, Andrew. Te gusta mucho, ¿no es así? Eso ahora es lo de menos. Sí. Pero algún día eso cambiará, hija. ¿Qué haces? ¿Un tratamiento de belleza para tu amante, Celeste? No. Él nunca tiene tiempo. Como siempre, me muero de aburrimiento. Tal vez pueda animarte un poco. ¿Qué? ¿Comemos juntos? Tengo algunas novedades. Dímelo. ¿Ha muerto ya? Aún no. He oído decir que piensan llevar hoy lo que queda de él a Villa Magnolia, donde más tarde o más temprano acabará muriendo. Ay, pobre Rebeca, ¿cómo podrá superar este golpe del destino? Bueno, estoy seguro de que se sentará junto a su cama noche y día y hablará de los maravillosos viejos tiempos. ¿Y las empresas? Sé que Andrew Staunton tiene poderes suficientes para dirigir los negocios. Eso es evidente. Sin embargo, las decisiones de índole empresarial no puede tomarlas naturalmente. ¿Crees que Rebeca se atreverá a hacerlo? Sería la mejor de todas las posibilidades. No, lo hará más adelante, cuando lo herede todo. Eso creo yo. Pronto acabarás con esa estúpida descerebrada. No lo sé. No, es mejor dilatarlo y saborear cada momento. No conocía esa faceta tuya de crueldad, abuelo. Solamente soy cruel con quienes pretenden molestarme. Eso debió tenerlo en cuenta Max cuando apareció aquí hace 40 años y me quitó las minas de oro ante mis propias narices. Es un hombre sin clase. Y va por la vida haciendo teatro, dándoselas de gran benefactor de la isla. Años. Pero no así. Al menos hay esperanza. Volveré mañana. ¿Me quedo con él ahora? No, ya me quedo yo. Señorita, ha estado con él toda la noche. Usted también necesita descansar. Tiene razón. Tienes que descansar un poco. Es una orden del médico. No puedo dejarlo solo. No podrás aguantar mucho así. Imagínate que tu padre se cura. Y sin embargo tú enfermas por no dormir. Joel. Ah, Andrew, usted no necesita llamar. No lo sé. Podría tener visita. Tal vez un caballero. ¿Yo? No me diga. Por fin alguien hace una broma aquí. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Solo quería saber cómo está Max. Sigue igual, pero hay esperanza. ¿Sí? Sí. El doctor Bishop va a venir con un especialista que ha inventado un nuevo medicamento. Puede que le haga efecto al señor McHenry y despierte. Oh, Dios mío. Eso sería... No puedo expresar cuánto me alegraría de ello. También por Rebeca. Si es que aún sigue viva para entonces, debe saber que no ha salido de casa desde que trajeron aquí al señor McHenry. No se aparta de su lado. Está con él noche y día. Se está destrozando la pobre. ¿Quiere que hable con ella? Sí, por favor. A mí no me hace caso y al doctor Bishop tampoco. Le vendría muy bien que alguien la llevara a divertirse un poco. Ah, la fiesta del Balché.
¿Por qué no va usted con ella? Es este fin de semana. Siempre le gustó mucho ir allí. Lo intentaré, lo prometo. Oiga, si le dice que no con la excusa de que su padre se va a quedar solo porque el sábado es mi día libre, dígale que no se preocupe por eso. Violet puede quedarse hasta que yo vuelva. Ya he hablado con ella. De acuerdo, se lo diré. Estás arrebatadora. No seas tonto. Es cierto. Perdona, pero hoy no estoy de humor. Con ese vestido tienes que bailar. Todos los hombres de la isla me envidian. Porque bailo con la mujer más guapa. Gracias. ¿Por qué? Por todo lo que has hecho últimamente por papá y por mí. Y por sacrificar tu fin de semana. ¿A esto le llamas sacrificio? Sí. ¿Quieres que vayamos a otro sitio? Aquí hay demasiada gente para mi gusto. Podríamos ir a bordo del Windsor. Verás, he encargado langosta para ti y para mí. De acuerdo, voy a llamar a casa a ver si todo está bien. Violet se va a quedar con tu padre. En caso de que hubiera algún problema, te llamaría al móvil. Sí, es verdad. Diga. ¿Es imprescindible? Bien, dentro de un cuarto de hora estoy en la oficina. Sí. Lo siento, ha habido problemas con una entrega y tengo que negociar con otros transportistas. ¿Quieres venir conmigo? No, déjalo, me iré a casa. ¿A casa? No puedo permitirlo. Te acercaré al Windsor y dentro de una hora estaré contigo. Hola, Violet. ¿Quién es? Soy yo. ¿Todo va bien? Claro, señorita McHenry. No tiene por qué preocuparse. ¿Ha comido usted algo? Sí. ¿Dónde va a dormir? En el cuarto de su padre, como acordamos. Yo voy a cenar con el señor Stockton. Sí. Y volveré dentro de 2 horas. Bien. Hasta luego. Que se divierta, señorita. ¿Has llamado a casa? ¿Cómo lo sabes? No parabas de comunicar. Sí, sí, todo está bien. ¿Cuándo vienes? Tengo que estar media hora más en la oficina. Dile a Rob que lo disponga todo para la cena. Tengo un hambre atroz. Tú también, ¿no? Sí, claro. Hasta luego. Estoy encantado de compartir esto contigo. Yo también. Hasta luego. Adiós. Adivina quién me ha invitado a cenar. ¿Andrew? Sí, has acertado. ¡Qué bien! Tal vez no le sea tan indiferente. Ya te lo dije. Deséame suerte. Suerte. Hasta luego. Jewel ha sido quien me ha criado. Mi madre murió cuando yo nací. Sí, es extraño. Mi padre americano y mi madre maya. Ella fue el gran amor de su vida.
Crecer sin madre no tuvo que ser fácil para ti. No, pero papá me contó muchas cosas de ella. Era historiadora y trabajó mucho por la conservación de las culturas mayas. Ya, por eso Max creó la fundación. Sí, y por eso yo estudio arqueología. Una velada preciosa. Lo mismo digo. Ha sido una gran idea no ir a casa. El Winson. Aquí pasé mi infancia. Seguridad y libertad a la vez. Seguridad y libertad. Lo que todos deseamos. No te muevas de aquí. ¿Me oyes? No te muevas de aquí. Ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde tu aguijón venenoso? Confiando en nuestra fe y con la esperanza de la resurrección a la vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo, dejamos a nuestro hermano Max en las manos de Dios y entregamos su cuerpo al mar. Que descanse en paz bajo la mano misericordiosa de Dios. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nunca me perdonaré que esa tarde no estuviera yo en la casa cerca de él. De asesor jurídico de la familia McHenry y como administrador testamentario, procedo a leer el testamento del difunto Max McHenry. En este documento nombro a mi hija Rebeca, única heredera de mi fortuna, y al mismo tiempo la nombro presidenta de McHenry Enterprise. Un legado de 50.000 libras corresponde como pensión a Jewel y su familia. La escuela de la señora Potter recibirá anualmente 20 becas para niños sin recursos. Señor Pitt, ¿podemos seguir en otro momento? Sí, por supuesto. Disculpe. Te llevaré a casa. Yo ya no tengo casa. Jewel. Iremos al Winston. Vamos. Tal vez le sorprenda que no se le haya mencionado en el testamento. El documento tiene ya 10 años. Yo siempre insistí a Max para que lo actualizara y llevara a cabo unas previsiones sucesorias más detalladas. No sé, creería que era inmortal. En fin, Rebeca va a verse ahora desbordada. Eso creo yo. Si no tiene otros planes, le diré a Rebeca que siga empleándola indefinidamente como gerente. Todo el mundo sabe que ha servido con lealtad al señor McHenry. Lo aceptaré encantado, si ella quiere. Me siento muy vinculado a McHenry Enterprise. ¿Y a Rebeca? Perdone que se lo pregunte, pero Rebeca es mi ahijada. Yo siempre la he querido como una hija. Le... Tengo mucho cariño, pero no hay que mezclar nunca el amor con los negocios. Le admiro. Es usted un joven muy inteligente. Gracias. Hola. Hola. Pix. Joel. Oh. Gracias a Dios que has llegado, niña. ¿Qué tal está? Oh, es terrible. No quiere comer nada. Está todo el día metida en la cama, con la mirada ausente. O se va a casa y se pone a buscar algo, no se sabe qué. Pero allí todo está destrozado. Es una lástima. ¿Está allí ahora? Sí, sí. Venir antes. Lo que importa es que estás aquí. Lo siento tanto. Parece mentira, ¿no? ¿Te quedarás mucho tiempo? Unos días. Eso está bien. Pero no los vamos a pasar aquí, ¿verdad? Ven.
Mira todo esto. Ahora te pertenece. Becky, no debes abandonarte a la tristeza. ¿Es que todo lo que hizo tu padre no va a servir para nada? Tienes que conservar su obra. Eso es lo que él esperaría de ti. Vamos. Vamos. ¿Recuerdas cuando estuve contigo de vacaciones por primera vez? Claro. Precisamente ese verano te enamoraste de Andrew. Nos pasábamos las noches enteras hablando de él. Eso no puede funcionar. ¿Por qué lo dices? Creía que estabas en el buen camino, ¿no? Se está distanciando. Quizás sea mejor así. ¿Crees que a Torre le gustará? Voy a pagar esto. Me ha propuesto que vaya a vivir con él. Y voy a ser su socia en la agencia de viajes. ¡Es perfecto! Sí, pero va demasiado deprisa, creo yo. No exageres. ¿Para mí? Para una nueva colección. Eres un cielo. Ven aquí. Hola, Rebeca. Biggs. Bones. Me alegro de haberte encontrado. Tengo que hablar contigo. ¿Ahora? Hay nuevos indicios. Creo que sería mejor que vinieras a mi oficina. De acuerdo. Biggs. ¿Te acompaño? No. Quédate y disfruta del día. ¿Estás segura? Sí. Mira, el informe de la autopsia. No fue asfixia por humo. Ya se había asfixiado antes de que empezara el fuego. Había sido desconectado de la máquina de oxígeno. Lo mataron. ¿Lo mataron? Rebeca. Haré cuanto pueda para resolver este caso. Tú sabes que debo muchas cosas a Max. Por ejemplo, mi formación. Y eso jamás podré olvidarlo. ¿Quieres beber algo? No, gracias. No tengo nada que celebrar. Espero que cojan pronto al asesino. Sin duda, Silas está detrás de esto. Él y su mafia isleña. No creía que fuera capaz de algo así. Porque ¿quién podría ser si no? Quizá tengas razón. Encontraré al asesino. Aunque me deje la vida en el intento. Si me lo permites, te ayudaré. La comida está lista. Joel, no me apetece comer. No le hagas esto. Ella también está mal. Se hace reproches por haber dejado solos a Max y a Violet esa noche. Igual que todos nosotros. El asesino habría matado al que se hubiera interpuesto en su camino. Es espantoso. No puedo olvidarlo, no puedo. ¿Por qué no te vas durante una temporada? Con Biggs a Londres, a la universidad, o de vacaciones por ahí. Así podrías pensar en otras cosas. No voy a dirigir las empresas, Andrew. Como él lo hacía. Y siempre que tú me ayudes. Entonces vamos a comer. Vas a necesitar mucha energía.
Así que al señor McHenry lo asesinaron. ¿Un vaso de vino, inspector? El autor encendió la casa, pensando que las llamas borrarían todas las huellas. Pero parece ser que no tuvo éxito, ¿no? Abuelo, ¿por qué no vamos a Nueva York este fin de semana? Necesito ir de compras. ¿Bones? ¿Qué te trae por aquí? Bueno, supongo que el inspector está aquí porque debe de sospechar que soy el asesino de Max. ¿En serio? No lo puedo creer. Bueno, todo el mundo sabe que usted y Max McHenry no eran precisamente amigos. Eso es cierto. Sin embargo, el hecho de que no me gustara no es un motivo para matarlo, ¿no? Señor Lambros, ¿dónde estaba la noche de la fiesta del Balché? ¿Tienes la desfachatez de preguntarle a Silas Lambros por una coartada? Bueno, si usted frecuentara nuestros círculos, en caso de que pudiera hacerlo, entonces estaría al corriente de que todos los años doy una gran fiesta esa tarde. Por tanto, hay unas 100 personas, más o menos, que pueden atestiguarlo. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, inspector? Le agradecería que me informara inmediatamente si se enterase de algo relacionado con este caso. Algo que pueda ser importante. Naturalmente, inspector. Lo haré con mucho gusto. A mí también me ha afectado profundamente. ¿Alguna cosa más? No, señor. Le doy las gracias por su disposición para colaborar. Buenos días. Oh. ¿Qué me decías antes? ¿Nueva York? Es una espléndida idea, sí. Creo que necesito algún traje. Un día de estos te cogeré esa bandija. ¡Bones! Hace mucho calor. Ven a la cocina. Te prepararé una limonada. No, María. Gracias. No pienso tomar nada en esta casa. Pero esta noche iré al bar de Tim. ¿Estás libre? Sí. Bien, me alegro. Hasta esta noche. Hasta luego. Arriba. Muy amable, gracias. De nada. Por fin está usted aquí. Rebeca no sabe nada. Ahora voy por ella. Vamos, pequeña, deja de estudiar. Es hora de comer. Tengo que acabar esto, Joel. No, se deniega la protesta. No hay nada que hacer. Vale. Si te empeñas. Felicidades. Que pases un año maravilloso y lleno de esperanza. Gracias. Había olvidado que es mi cumpleaños. Espero que nunca te vuelva a ocurrir. Por ti. Por tiempos mejores. Joel. Esto es para ti. Pero... pensé que te gustaría. Sí. ¿Puedo? Es precioso, Rebeca. Como tú. No sé qué decir, Andrew. Venga, vamos a probar lo que ha preparado Joel. Por desgracia, no dispongo de mucho tiempo. Tengo que ir a Barbados. Qué pena. ¿Negocios? No. Necesito un poco de descanso. Los últimos meses han sido muy duros. Sí, lo comprendo. Si hay algo urgente, Luisa puede localizarme. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer ahora, Biggs? ¿Qué? ¿Que vaya detrás de él? Exacto. Bueno, parece que Joel piensa como tú.
Tengo que pensármelo un poco. Después te llamo, ¿eh? Sí. Hasta pronto. Adiós. Voy a hacer el ridículo. ¿Qué pasa si él está con otra mujer? No lo sabrás si no vas allí. ¿Qué tiene? Gracias. Un trayecto agradable. Gracias. Hola. Disculpe, ¿vive aquí el señor Staunton? ¿O está de vacaciones ahora? Así es, señorita. ¿Puedo hacer algo por usted? Pasaba por aquí y entonces me dije... voy a hacerle una visita. Oh, lo siento mucho. Ha salido a dar un paseo por ahí. ¿Está solo? En fin, no quiero molestarle si hay más gente con él. O si espera a alguien. El señor Andrew ha venido solo. Puedo prepararle un refresco mientras espera. No, gracias. Ahora voy a la playa. ¿Le importaría a usted avisarme cuando vuelva? Será la primera en enterarse. Bien. De acuerdo, gracias. ¿Andrew?
¿Va todo bien? No. Ya nada es como antes. No me digas que quieres borrar lo que ha pasado. Sí. O tendré que irme. ¿Por qué? Rebeca, me enamoré locamente de ti la primera vez que te vi. Yo también de ti. ¿Por qué no me dijiste nada? Max fue un padre para mí. Yo le admiraba. Y estaba seguro de que se opondría que hubiera algo entre tú y yo. Cuando murió, me juré hacer cualquier cosa para protegerte, como si fuera él. Tanto trabajo era una excusa para no quedarme a solas contigo. Por eso he venido huyendo hasta aquí. Pero en el fondo esperaba que vinieras. Tenía miedo de que no quisieras verme. Anoche mis sueños se hicieron realidad. Lo único es que... la empresa está en nuestras manos. Rebeca, tú y yo no podemos tener una aventura. Espero que esto sea más que una aventura. Rebeca, te amo. Por favor, no te rías. ¿Quieres casarte conmigo? Es decir, aquí y ahora. Estás loco. ¿Lo dices en serio? Sí. Sí, sí quiero. Aquí y ahora. ¿Quieres a este hombre por esposo para vivir con él en santo matrimonio? Sí, quiero. Que el Señor nuestro Dios bendiga a estos novios que llevarán estos anillos como muestra de su fidelidad y su amor. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo os declaro marido y mujer. Este es el momento más feliz de mi vida. Pase lo que pase, no olvides nunca que te amo. Te quiero más de lo que nunca he querido a nadie. Y para siempre. Te quiero. Dáselo a Vix. No se lo va a creer. En Londres tendréis tiempo suficiente. ¿Vamos a ir a Londres? Había planeado ir allí en viaje de negocios. Ahora será un viaje de luna de miel. Es decir, si tú también quieres ir. Donde tú vayas, yo también iré. Lo he jurado en la ceremonia. Abuelo, no sabes cuánto te agradezco este viaje. Me estoy divirtiendo mucho. Sí, yo también disfruto de lo lindo viendo cómo te gastas mi dinero. Oh, Andrew. ¿Andrew? ¿Rebeca? Hola. He oído que os habéis casado en secreto. Menuda sorpresa. Enhorabuena. Gracias. Sí, os doy mi más sincera enhorabuena. Lo siento mucho, pero no hemos tenido la oportunidad de mandaros unas flores. Acabamos de volver de Nueva York. No quiero flores. Como usted sabe, aquí ya no tengo casa. Oh, disculpad. Os suplico que perdonéis mi torpeza. ¿Ha habido alguna novedad por parte de la policía? Creo que usted sabe tanto como nosotros. Perdone, perdemos el avión. Por cierto, me voy a casar pronto. Estáis invitados, por supuesto. Gracias. ¿Por qué no me deja en paz de una vez? ¿Qué te ha hecho Celeste? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. En el colegio me tiraba barro. Porque yo me llevaba bien con los negros. Me llamaban negra repugnante. ¿Qué? Sí, fue mi trauma infantil. ¿Era capaz de eso? Celeste es capaz de todo. Compadezco al que se case con ella. Yo también.
No te lo perdonaré nunca. Quería ser tu dama de honor. Yo soy el culpable. Hola. Hola. Este es mi novio, Torrey Beckham. Hola. Enhorabuena. Entrad. Hola. Hola. Me alegro de conocerte. He oído hablar mucho de ti. Vaya, espero que cosas buenas. ¿Cosas buenas? Bueno, este anillo es muy modesto, Andrew. Si uno piensa que Becky es el amor de su vida... ¡Biggs! Sí, cuando Biggs tiene razón, la tiene. Esta mañana he ido de compras. Espero que te guste. ¿Puedo? Sí. Lo siento, no sé qué decir. ¿Qué tal? Gracias. Si tú quieres algo así, no podremos casarnos. Tienes que contármelo todo con pelos y señales. ¿Qué tal una cerveza en la cocina? Buena idea. ¿Dónde vais a vivir? Primero nos quedaremos en Barbados. He alquilado allí una casa indefinidamente. ¿Y la casa de los padres de Rebeca? Ella quiere dejarla en ruinas, como un monumento. Hasta que encuentren al asesino. Un hombre demasiado bueno para ser verdad. Sí, así es. ¿Cómo lleva lo de ser empleado de una de las mujeres más ricas de la isla? No tiene problemas con eso. Además, pienso remediarlo. Insisto, Andrew tiene que ser presidente de McHenry Enterprise, con plenos poderes. Sí, te entiendo, Rebeca. Yo también estoy convencido de que sería el presidente ideal, pero soy tu abogado y debo aconsejarte que conserves un derecho a veto contra sus posibles decisiones. Pero yo todavía no entiendo mucho de eso. Rebeca, tú eres una McHenry. Da igual quién sea el presidente. La empresa siempre será tuya. Tú eres la responsable. Tú también confías en Andrew. Sin duda. Le considero leal e íntegro. Pues sobra mi derecho a veto. Él siempre me consulta, ¿sabes? En fin. Voy a firmar. ¿De verdad quieres que ocupe este despacho? Sí, señor presidente. Papá estaría de acuerdo. Gracias por tu confianza. ¿Les traigo agua mineral o café? No, gracias, Luisa. Y que no nos molesten. Tenemos una reunión importante. ¿Qué es tan importante? Hace 3 horas que no te beso. Es lo más importante. ¿Solo besarnos? Tengo que ir a Nueva York a resolver unos asuntos. ¿Te apetece venir? Un fin de semana juntos en Nueva York. ¿Sabes una cosa? Quiero ir a arreglar nuestro nidito de Barbados. Señora Staunton, ha llegado ya. Señor Smith, ¿qué tal? Podía haber ido a recogerla. Da igual, he venido en taxi. ¿Vienes sola? Sí, mi marido está en Nueva York. Entonces la luna de miel se ha acabado. Sí, así es. ¿Le preparo un refresco? No, gracias. Voy a la playa. Ah, por cierto, no preparé nada especial para comer. Hola. Hola. Siento presentarme así. Tu mayordomo me ha dicho dónde estabas. Tengo que ir a Miami y... quería hablar contigo. Yo... No digas nada.
Debí disculparme hace mucho tiempo. Verás, necesitaba un culpable para descargar en él mi furia. Fue una estupidez. ¿Podrás perdonarme? Claro que sí. Espero que siempre seamos amigos. Yo también lo espero. Y haré cuanto esté en mi mano. Cuídate. Buen viaje. Gracias. Buenos días. Buenos días. Oh, sospecho que la señorita no va a querer comer mucho de esto. ¿Está enferma? Se ha estado quejando de malestar y debilidad. Probablemente será un virus. ¿Un virus? Ah, pobrecita. Joel, ¿me haces un té mágico? Estoy fatal. Creo que me estoy muriendo. Nada de eso. Al contrario, pequeña. ¿Qué? ¿Cuándo tuviste el periodo por última vez? No había pensado en eso. Con el viaje y la excitación, no lo sé. Seguro que estás preñada. ¿Qué has dicho? Dios mío, ¿embarazada? Andrew será un padre maravilloso. Y estoy segura de que si es niño, se parecerá mucho a él. Tengo que llamar a Nueva York. No, no. No hay que decirle a un hombre esas cosas por teléfono. Los hombres reaccionan de un modo muy diferente a como una piensa, sobre todo si su mujer se queda embarazada poco después de la boda. Pero Andrew se pasa la vida hablando de niños. ¿Cuándo llega su avión de Nueva York, pequeña? El jueves. Irá a la oficina y el viernes por la tarde vendrá aquí. Entonces vete para allá y sorpréndele. Sí, con una noticia que le va a encantar. ¿Qué me dice, Luisa? ¿Mi marido ya ha vuelto de Nueva York? Sí, está comiendo. ¿Qué está comiendo? Sí, señora, está comiendo. ¿Dónde? Creo que está en The Perch. ¿Cuándo llegó? A las 12, ¿no se lo ha dicho? No, habrá olvidado decírmelo. Entonces sorpréndale. Sí. Hasta luego. Sí, gracias. Buenos días. Gracias. De nada. Espere. Señora Smith, voy a volver antes. ¿Puede ir a recogerme? Hasta pronto. Vámonos. ¿Se siente mal, señora? ¿Quiere que pare? No, gracias. Déjelo. Siga tumbada. Ha tenido mucha suerte. Una conmoción cerebral sin lesiones internas. Y las heridas se curarán dentro de poco. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 2 días. ¿Cómo está el señor Smith? Lo siento, señora Staunton. Pero perdió la vida donde se produjo el accidente. Usted no podía hacer nada por él.
Hemos pedido que traigan algunas cosas suyas, por si desea cambiarse de ropa. Unos policías vinieron a verla. Dijeron que volverían de nuevo. ¿Han avisado a mi marido? Lo hemos intentado, pero en su oficina nadie sabe dónde está. Y en su número de móvil no contesta nadie. ¿Usted sabe dónde puede estar? No. Le inyectaré un tranquilizante. Así descansará un poco. ¿Y mi embarazo? Tuvo una hemorragia tan grande que he tenido que realizar un aborto. Hemos hecho cuanto hemos podido. Lo siento. Escucha, nada ni nadie merece que pongas tu vida en peligro. ¿No lo entiendes? ¿Cómo has sabido que venía? ¿Cómo lo he sabido? La policía de Barbados me ha informado inmediatamente de tu desaparición. Indagando averigüé que habías alquilado una avioneta. Bueno, te llevaré a la clínica. Despacio. Despacio. El médico me ha dicho que no han podido hablar con Andrew por teléfono. Pero yo sé que está aquí, porque lo vi hace unos días. Tengo que encontrar a mi marido. ¿Sabes dónde está, verdad? Rebeca. Llévame con él, por favor. Rebeca, sería un disparate que ahora en tu estado... ¡Bones! Creo que no deberías entrar ahí, Rebeca. ¡Rebeca! Llevad estos anillos como muestra de vuestro amor y fidelidad. Daos la mano. Con esto os declaro marido y mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedes besar a la novia. Siento. Entonces me bajo. Quieta. El barco ya no es tuyo, Rebeca. No comprendo por qué. ¿Qué ocurre? Andrew ha traspasado las empresas de tu padre a Silas. Con todo lo que corresponde. El matrimonio. Estábamos legalmente casados. Ha sido una jugada maquiavélica, pero jurídicamente correcta. Os casasteis por el rito de la iglesia reformista de las Angelinas Libres. Sí, hizo que el pastor fuera desde aquí. Según una ley eclesial de 1890,
Es posible anular una boda si uno de los cónyuges descubre que el otro tiene antepasados de color. Eso es una locura. No lo discuto, pero Andrew alegó que no sabía que tu madre era maya. Bueno, ¿estás contenta, princesita? Abuelo, ha sido maravilloso. Gracias. Por ti haría cualquier cosa, princesita. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Andrew. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora tengo que encargarme de ti. Al fin y al cabo, has tenido que soportar a Rebeca. Sí. No puedo creer que ahora seas mío. Se acabó el suplicio de imaginar como tú y ella. Eso ya pasó a la historia. Ven. Ahora no, Celeste. Tengo que llamar por teléfono al gobernador Geoffrey. ¿Y crees que puedo perturbarte? Por la causa. Dime una cosa. ¿Dónde estará Rebeca? Si no la conozco mal, estará buscando consuelo en Jewel. Claro. ¿A dónde va a ir si no? Gracias por avisarme. ¿Cómo está? Todavía tiene fiebre. Está tomando antibióticos. Pero no tiene ganas de ponerse buena. Y lo más grave es que siempre que se despierta, quiere morirse. Sea como sea, el doctor Bishop le ha administrado un tranquilizante bastante fuerte. ¿Puedo ayudarla? Por el momento nadie puede. Ella misma firmó su sentencia de muerte al darle plenos poderes a Andrew. Espero no volver a encontrarme con ese tipo. Yo siento lo mismo que tú. ¿Sabes? Nunca podré perdonarme por haberla alentado a casarse con ese hombre. Me gustaría hacer algo por ella. Creo que ahora necesita a todos los que la quieren. Y en tus ojos veo que la quieres. Es la fiebre. Está delirando. Quiero que me llames en cuanto vuelva en sí. Estaré en el campamento. Vendré enseguida. De acuerdo. Luisa, gracias a Dios. Y Andrew, tengo que hablar con él inmediatamente. Lo siento, pero es imposible. Bueno, si no está aquí, puede llamarle por teléfono. Lo siento, no puede volver a hablar con el señor Staunton. Por indicación expresa de él. No puede ser verdad. Dirija todas sus solicitudes por escrito a nuestro departamento legal. Luisa. No. No puedo creer lo que veo. ¿Y usted colabora en ese juego? ¿Tiene otro empleo para mí, señor Pitt? ¿A qué han despedido? A la mitad de la plantilla. Dios mío. ¿Y no se puede hacer nada? No. En este momento, Silas Lambros nos tiene en sus manos. ¿Puede decirme al menos dónde se encuentran todas las cosas personales de Rebeca? Me indicaron que sacara sus cosas del Winson. Dos maletas.
Y también saqué lo que había en el despacho de Max. Recuerdos de su padre. Se lo enviaré todo al hotel. No sabe cuánto siento lo de Rebecca. Por favor, dígaselo. Se lo diré. Gracias, Luisa. Es posible que vengan tiempos mejores. ¡Rebecca! Tío Ramsey. ¿Has conseguido algo? Lo siento mucho, hija. Pero ahora mismo no puedo hacer absolutamente nada. El traspaso a Dumbledore es, aunque parezca mentira, la operación es legal. ¿Significa que lo he perdido todo? Eso es, Rebecca. ¿Por qué tengo que seguir viviendo? No deberías hacerte esa pregunta. Hay muchas personas que han vuelto a abrir ese camino después de haberlo perdido todo. ¿Crees que tu padre se hubiera rendido tan fácilmente? No, él no. ¿Entonces? Tengo el té mágico de Yuel para todo. ¿Quieres una taza? No, gracias. Oye, Rebecca, ¿por qué no te vienes conmigo al hotel ahora? Van a llevar allí todos tus efectos personales. Quiero quedarme aquí, por favor. Rebecca, demuestra a las personas que eres fuerte. Que no te dejas doblegar. Infúndeles valor. ¿Por qué lo ha hecho? Sé que él me quería. Eso no se finge. Además, estaba embarazada. ¿Embarazada? Perdí al bebé en el accidente. Lo siento mucho. ¿Andrew lo sabía? Mi pobre pequeña. Si él lo hubiera sabido, todo habría sido diferente. ¡Oh! Muchas gracias, joven. ¿Sabe una cosa? En mi cocina nadie puede competir, por desgracia, con su François. Es sin duda el mejor cocinero de la isla. Si quiere, gobernador, puedo dejarle a François una temporada. ¿Oh? Andrew y Celeste preparan el equipaje para su viaje de novios y tengo que ir a Nueva York por la fusión de mi empresa con McHenry Enterprise. Fusión, un eufemismo certero. Tiene que reconocer que la jugada ha sido magistral. Le haré una confesión. No me gustaría tenerlo como enemigo, Silas. Por eso, precisamente, somos amigos. ¿Cree usted que también podrá ayudarme en este asunto? Desde luego. Hay una posibilidad de expulsar a Rebecca McHenry para siempre del país. Ella tiene doble nacionalidad. La de estas islas y también la americana, por su padre. Tenía que haber elegido a los 18 años. Sin embargo, no lo ha hecho. ¿Qué significa eso? Significa que puede ser expulsada y también porque no tiene medios económicos. Solo tengo que firmar la orden de expulsión. Y ese requisito solo depende de mi criterio. Bueno, digamos que la pacificación de las islas merece una inversión de unos, digamos, $50,000. Estamos de acuerdo en ese punto concreto. Que van a ser ingresados en la cuenta de siempre. En ese caso, dispondré todo lo necesario. Bien. Hágalo, gobernador. Y si no es molestia, haga que el inspector Ashley ejecute ese acto legal. Tan solo para que sepa a quién sirve.
Cuídate mucho, Joel. Cuídate. Cuídate, hija. Cuídate mucho. Aquí concluye la historia de los McHenry en las islas. Te juro que volveré. Y volveremos a vernos, Andrew. ¿Tienes algún problema? Ninguno, cielo. Vámonos de aquí. No. Quiero verla desaparecer. Dallas. Me ha llamado Joel y Rebecca. Va a casa de Biggs, a Londres. No me explico por qué nadie ha hecho nada. Mañana interpondré un recurso contra la resolución de expulsión, pero sinceramente, con este juzgado, tengo pocas esperanzas. Disculpe. No entiendo cómo le pueden hacer algo así a una persona. Es odio en estado puro, Dallas. Todos están implicados. El gobernador tiene un inesperado viaje oficial. Y el juez del Supremo ha enfermado de repente. Ya lo han conseguido. La obra de Max McHenry está destruida. Me siento fatal. Te prepararé algo para beber. Mi té mágico especial. Espero que funcione. Seguro que todo se arregla. A tu tío se le ocurrirá algo y podrás volver a tu casa. Mis enemigos son terribles. Entonces empezarás una vida aquí. Sí. Una nueva vida. No tengo ropa de invierno. Puedes coger lo que quieras. Mi armario es tu armario. ¿Cómo estás? ¿No prefieres que guarde eso? Así solo conseguirás ponerte más triste. Es verdad. Y no quiero volver a ver esto. ¿Y qué debo hacer con ello? Tíralo al Támesis. Ahora solo quiero venganza, venganza, quiero vengarme. Lo siento, solo pienso en eso. Todavía no he terminado con Andrew. Procura que esos sentimientos no envenenen tu alma. Si no, acabarás perdiendo tú. Es cierto, en el fondo no me reconozco. ¿Eh?
la taza. ¿Lo ves? Te he dicho que es mágico. Voy a cuidarte. Y Torrey también. Seguro que le molesta que me presente aquí por las buenas. Te equivocas, Becky. He compartido muchas casas y he dormido a menudo en colchones hinchables. Está delicioso, pero no puedo más. En tiempos de crisis, Becky no come si no es a la fuerza. No. No os preocupéis por mí. No quiero agobiaros. En cuanto el tío Ramsey aclare mi situación económica, buscaré una vivienda aquí. O me iré al campo. No hables más de eso. Tú te quedas con nosotros. Si no, te pondrás a pensar y te aislarás. Sois un encanto. Ya veremos. ¿A qué te refieres con lo de tu situación económica? Mi padre tenía cuentas en el Walker Bank, para las que Andrew no tenía firma. Sí, lo comprendo. Luego volveré a llamarle. Adiós. Hola, Rebeca. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Vix y Torrey son estupendos. ¿Nos vamos ya al banco? Rebeca, yo... no tengo buenas noticias para ti. Acabo de hablar con el banco para que tengan todos los documentos preparados. Dilo ya. Solo queda la cuenta que abrió tu padre para tu manutención en la universidad. ¿Cómo? ¿Y los depósitos y las cajas de seguridad? Cuando tu padre hizo la compra de los islotes, al parecer canceló todo eso. El dinero fue a parar allí. O sea que estoy en la ruina. Lo siento mucho. ¿Y cuánto dinero queda en esa cuenta? Hay unas 1000 libras. ¿Eso es todo? Por lo visto, sí. Muy bien. Es mejor que nada. Entonces vamos al banco a sacar el dinero. Rebeca, espera un momento. Como puedes imaginar, yo voy a ayudarte. No lo permitiré. Me he propuesto conseguir lo que sea por mí misma. Sí. Sí, eres muy valiente. Pero tampoco hay que exagerar. ¿Eso no significa que no puedas invitarme a comer algún día? Espero que no sea cuando estés muerta de hambre. Eso es todo. 2 maletas y 1000 libras. Necesitas un empleo. Sí, pero ¿qué? ¿Puedo elegir entre hostelería o limpieza? Bueno, no te hagas la modesta ahora. ¿Tienes 4 años de universidad? Sí, de arqueología. Y no me he licenciado. No estoy cualificada. Necesitamos gente así en nuestra agencia de viajes. Casi todos los que trabajan en ella estudian cosas diferentes. Tú tienes una voz preciosa y también tienes mucho mundo. El resto puedes aprenderlo. Bueno, si quieres probar conmigo. Claro que sí. 7 libras a la hora y empiezas mañana mismo. ¿Mañana? Primero deja que se acostumbre un poco a esto. No. Necesito distraerme. Mañana está bien. Vale, hecho. Sí, desde luego es un encanto. Gracias. Hola, ¿dónde puedo encontrar a Gibson? Hola, me alegro de que haya podido venir, es maravilloso. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Qué tal siguen los negocios? No me digas. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Son 2 representantes de 2 grandes agencias de viajes americanas. Gente muy importante. Una prohibición de importación, estoy de acuerdo. Hola, papá. Dallas. No se preocupe. Discúlpenme, señores. ¿Qué tal? No esperaba verte por aquí. Perdona si te molesto. Necesito hablar contigo. Claro que sí. ¿De qué se trata? Aquí no. Entiendo. Ah. Iré a verte al campamento cuando todo esto termine, ¿de acuerdo? Bien, gracias. De nada. ¿Tienes buena relación con el gobernador? ¿Con Sir Geoffrey? ¿Cómo va todo? Soy miembro de la Comisión para el Tratado de Comercio, de forma que nos vemos a veces, como hoy. Pero dime, ¿por qué lo preguntas?
Te lo contaré después. Adiós. Su majestad también está a favor de ello. Por tanto, el embargo tendrá lugar y punto. Hola, senador. Ah, Richard. Le presentaré al gobernador. Me siento como el primer día de colegio. Si lo llego a saber, te habría comprado caramelos. ¿Cuántos colegas tengo? En la central trabajan unos 20. ¿Saben que viene una nueva? No te preocupes, todos son muy agradables. Les he dicho que eres una amiga de la universidad que se acaba de mudar a Londres. Ojalá no parezca demasiado tonta. Lo harás bien. Y si no, despedida. ¿Eres tan comprensiva conmigo? Sí, ya ves. Entren y disfruten. Vaya, qué calor. Gracias por haber sacado tiempo para mí. Es una alegría escaparse. Además, creo que tú y yo nos vemos muy poco. A ver, ¿qué es tan urgente? ¿Te quedas sin trabajo? Sí, seguramente. Dentro de unos meses terminaremos con esto. Si quieres, puedo buscarte una cosilla por ahí. O más sencillo, córtate el pelo y trabaja para mí. Gracias, pero tengo un asunto mucho más importante. ¿De qué se trata? Habría que conseguir que el gobernador revocara la orden de expulsión de Rebecca McHenry. Y he pensado que en tu comisión tienes relaciones que van más allá de lo oficial. Tal vez John Barr. Él tiene buena mano con Sir Geoffrey. ¿Crees que puedes conseguir algo de él? Por la vía oficial, no. Pero... ¿Pero? Siéntate. John me contó hace poco, tomando una copa, que conoce a una señorita que Sir Geoffrey visita regularmente cuando va a Londres y que, por lo visto, él tiene algunas preferencias que son... tanto extrañas. Sí, señor. Seguramente no le haría ninguna gracia que se conocieran aquí. Eso sería chantaje. Oh, para mí es equiparación de armamento. Rebecca significa mucho para ti, ¿no? Sí. ¿Porque es la hija de McCarthy? ¿O hay otros motivos? No. Me fascinó el primer día que la vi. Esperaba tener ocasión de intimar con ella, trabajando juntos. Pero las circunstancias de la muerte de Max y la boda con Andrew lo impidieron, como es natural. Tendrías que intentar ayudarla. No sé si lo permitirá. Te diré una cosa. Debes intentar ayudarla. ¿O es que prefieres ocultar tus sentimientos? Claro que no. Ve a verla, pero no hagas que conciba esperanzas. Aunque pueda hacer algo por ella, todo lleva su tiempo. Gracias, papá. De nada. Bueno, y ya que estamos... Intentaré averiguar en Nueva York cómo es que ese tal Andrew Staunton le ha hecho eso a la chica. No creo que sea por dinero. Su matrimonio con una rica heredera habría aumentado su fortuna de un modo considerable. Sí, yo también me pregunto qué vínculos tiene con Silas. Y si puede ser un peligro para Rebecca. Bien, yo estoy aquí. Y Vix está allí. Si tienes dudas, pregúntanos, ¿vale? Vale. Y por ahí se va a tu puesto. Hacemos dos turnos, 7 días a la semana. Pero no te preocupes, por los fines de semana hay un extra. Ver te lo explicará todo. Hola. Ver, esta es Becky, nuestra nueva especialista en el Caribe. Hola, Becky. ¿Cómo estás? Puede empezar ya mismo. Explícale el sistema de reservas. Suerte. Acompáñame. Tienes que mandársela a Rebecca. Es preciosa. Hace tanto que se fue. Sí. Hola, mi nombre es Becky. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Vacaciones al sol? Sí, lo entiendo. ¿El Caribe? Sí. Un segundo. ¿Prefieren algún sitio en particular? Lejos de la civilización, eso va a ser difícil.
Tenemos algún hotel pequeño donde no hay tanto jaleo. Podría buscarle algo allí. Pero desde luego no hay playas vírgenes. Adiós. Así que has cambiado de empleo. No, todavía estoy a prueba. Pero no lo hago mal, ¿eh? ¿Te acompaño? ¿Salimos a la calle? Sí, vamos. Bien. Qué casualidad. Es increíble. En los últimos meses he aprendido mucho. Sobre todo que se puede sobrevivir a las catástrofes si no se pierde el coraje. Me alegro de oírte decir eso. El trabajo me gusta. Según Torrey, hago las mejores cifras de ventas por teléfono. Y me siento orgullosa. Sí, no me extraña. Y voy a cursos nocturnos de marketing turístico. Pero no hablemos más de mí. ¿Cómo te van las cosas? Yo también voy a tener que hacer algo diferente. ¿Por qué? Lambros no da más dinero para la fundación. Lo siento. Le has dedicado mucha energía a ese proyecto. Siempre se puede empezar de nuevo. Lo he aprendido de ti. Oh. Rebeca, estoy pensando en trabajar aquí, en Londres. ¿Quién, tú? ¿Vas a aguantar en una gran ciudad? Eso depende. Como amiga te lo desaconsejo. Entiendo. ¿Cuánto tiempo te quedarás en Londres? 3 días. Muy bien, libro mañana por la tarde. Gracias. ¿Sientes nostalgia? No dejo de buscar fórmulas para volver. Seguro que tendrás una oportunidad. ¿Qué pasa? Me pregunto qué motivos han alegado para justificar tu expulsión. Al carecer de recursos podía convertirme en una carga para el Estado, pero todo ha sido una burda maniobra. Andrew ha vendido la compañía a Lambros. La ha puesto en sus manos. Ya, pero vuestra casa y las cosas personales, eso no suele formar parte de una empresa. En mi caso, sí. Eran el aval de un crédito para la compañía. Soy imbécil. ¿Qué? Que no había caído antes en ello. Los últimos islotes. Mi padre usó su fortuna privada para pagarlos. Andrew no puede tener plenos poderes sobre eso. ¿Estás segura? ¡Claro que sí! Sin ti no me habría dado cuenta. Eso no es nada para un ángel de la guarda. Bien, ¿qué hacemos ahora? Tengo que ver al tío Ramsey. Tiene que reclamar la restitución a Lambros. Sí. Pero ese proceso puede durar años. Me da igual. ¡Eso no me importa! Soy Andrew. ¿Qué tal, juez Abbott? Me alegro de oírle. ¿Cómo dice? Eso es imposible. Le aseguro que hemos comprobado a fondo su situación jurídica. Bien. Creo que podremos solventar ese leve contratiempo almorzando juntos. Un abrazo. Hasta luego. Señor Staunton. Ahora no. Pero es que su esposa está al teléfono. Démelo. Hola, cariño. Ahora mismo estoy en una reunión muy importante. Te llamo dentro de un rato. Bien. Chao. ¿Qué hace usted ahí de pie? ¿No tiene trabajo?
¿Qué pasa aquí? Hoy cocino yo. Comida caribeña. Vaya. ¿Celebramos algo? Bueno, os lo contaré después. ¿Va a venir Dallas? No, ya se ha marchado. ¿Y no le has pedido que se quede más tiempo? No habría sido justo. ¿Ah, no? ¿Qué clase de lógica es esa? Bueno, Dallas me ha dejado bastante claro lo que siente por mí. ¿Un motivo más para que se quede? Biggs, no puedo corresponder a sus sentimientos. No me digas que todavía estás colada por Andrew. ¿Pero qué dices? Odio a Andrew y tú lo sabes muy bien. Ahora mismo no puedo amar a nadie. ¿Eso es tan difícil de comprender? No. Quizás sea demasiado pronto para que pienses en un nuevo amor. Verás, yo solo quiero que vuelvas a ser feliz de verdad. Ahora tengo otras metas. Llegas muy tarde. ¿No íbamos a echarnos una larga siesta? Lo siento, hemos estado con el juez Abbott. ¿Y eso? Ramsey Pitt ha reclamado la restitución de los callos de Windermere porque pertenecen a la fortuna personal y herencia de Rebecca. ¿Ah? ¿Se te escapó algún detalle? Por desgracia, sí. ¿Qué vais a hacer ahora? El juez Abbott está de acuerdo con nuestro punto de vista. Solo abrirá el proceso si se depositan previamente $100,000 como anticipo de las costas procesales. Oh, ¿tanto? Sí. El depósito se ha calculado según el valor de lo que hay en litigio. Ay, pobre Rebecca. No va a poder pagarlo. Seguro que Ramsey Pitt se ofrece a hacer ese depósito en su nombre. ¿Y no crees que nuestro cándido y benévolo angelito rechazará esa oferta? No las tengo todas conmigo. Es la única manera que tiene de volver aquí. Y si hay algo que Rebecca desee, es eso. Entonces, habrá que actuar. Tu abuelo está hablando ahora con Sir Geoffrey. Y cabe la posibilidad de que esos islotes fueran comprados por menos de lo que valen. Así que hay que subir el depósito hasta que no lo puedan pagar. Mi ángel de hielo. Recuperamos la siesta perdida. Si creen que pueden hacernos desistir con esos increíbles costes procesales, se equivocan. Te adelantaré todo el dinero que necesites. No, ni pensarlo. Rebecca, en este punto no admito discusiones. Es tu única oportunidad. No quiero que tú también te arruines. Gracias, Rebecca. Pero no me arruinaré por eso. He ganado muchísimo dinero gracias a tu padre y lo... lo he invertido bien. Será una satisfacción poder devolverle algo a tu padre, aunque sea póstumamente. Aparte de eso, tú eres mi ahijada. Así que, por favor, acepta mi oferta. Sí, pero te firmaré un pagaré. Te devolveré el dinero. Sí, sí, eso ya lo veremos. Lo digo en serio. Si recupero los callos de Windermere, construiré un centro vacacional en una de las playas más bonitas del mundo. Eso es muy interesante. Sí, puedo imaginármelo. En cualquier caso, me alegro mucho de que hayas vuelto a hacer planes. Gracias a los buenos amigos. Diga. Hola, Rebecca. Dallas. Estoy aquí, en el bar del otro día. ¿Dónde? En el bar de la otra vez. Tengo noticias importantes. ¿Puedes venir? Naturalmente. Te espero aquí. Dentro de media hora. Adiós. Adiós. Era Dallas. Dice que es importante. Ojalá sean buenas noticias. Torrey. Hola.
Hola. Hola. Necesitamos dos billetes para las islas. ¿Qué? Puedo volver a casa. Y el gobernador decidió de repente que en la tramitación de mi expulsión hubo un fallo de forma, ya que no se había tenido en cuenta mi fortuna privada. Así que me han devuelto la nacionalidad. Y Villa Magnolia, el Winsome y también los islotes. ¿Y cómo lo ha conseguido tu padre? Bueno, no puedo daros todos los detalles. Tiene muchos contactos. Lástima que vuelvas a ser rica de nuevo. ¿Qué? Pierdo a una de mis mejores empleadas. Además, iba a ascenderte. Y te iba a pagar 50 peniques más por hora. Lo siento. Bienvenida a casa. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro tanto de estar aquí de nuevo. Todo ha sido una pesadilla. Ahora solo cuenta el presente y el futuro. Sí, el futuro. Cuenta conmigo cuando necesites ayuda. Y para todo lo que tú quieras. Necesito tiempo. Tenemos mucho tiempo. Rebeca, siempre quise... Tengo que irme. Buenas noches. Ha sido una fiesta magnífica. ¿Tomamos juntos otra copa de champán? Francamente, estoy muy cansado. Me gustaría retorcerle el cuello al gobernador. ¿Sabes, Celeste? Los chismorreos de esta isla me dejan sin energías. Pero no para todo. Hoy no. No te enfades conmigo. Desde que ella ha vuelto, estás así. No estoy así. Estoy muy cansado. Es normal. Te pasas el día haciendo de detective. No pienses que no me he enterado. Lo que haga o deje de hacer... es algo que sigo decidiendo yo. Yo también. Buenas noches. Hola, princesita. ¿Qué haces tan sola aquí fuera? ¿Eh? ¿Habéis discutido? Sí. Haz que Rebeca desaparezca. Escucha, sabes que desde la muerte de tus padres no te he negado ningún capricho. Sir Geoffrey no ha tenido más remedio que revocar la orden de expulsión. A ver, ¿cuál es el problema? Andrew no está bien desde que ella ha vuelto. Controla todo lo que Rebeca hace. Y desde que ha conocido sus planes para los callos, no hay quien le aguante. ¿Y eso te extraña? Andrew hace lo que debe hacer cuando vigila a sus enemigos. Imagínate que te hubieran hecho algo así. Los habría matado, a los dos. Entonces, alégrate del comportamiento de Andrew. Tienes que conseguir que vuelva a desaparecer de la isla.
Hemos encontrado un par de vías legales que nos permitirán frenar su ambición. Así que su plan está abocado al fracaso. Pero eso llevará tiempo. Recurre a algo más drástico, abuelo. Ah, no pienso hacer nada de eso. No después del absurdo intento de asesinar a Rebeca. La vida en el hotel seguirá el ritmo de la naturaleza y de las mareas. De ahí el nombre de las mareas. Un nombre perfecto. Sí, y un concepto muy bueno. Sin estrés, sin las prisas diarias, vacaciones en una isla y a precios asequibles. Sin tecnología, solo la que se necesita para la oficina. Sin ordenadores, sin internet, sin móviles. Perdona. Dime, papá. Ajá. ¿Qué? Sí, ¿tienes mi número de fax? Sí, hasta luego. Era mi padre. Tiene una información importante sobre Andrew. Me lo va a mandar por fax. Rebeca. ¿Sí? Según parece, Silas Lambros buscó expresamente a Andrew hace mucho tiempo para colocarlo junto a tu padre. ¿Qué dices? Silas podía hacerle chantaje. ¿Chantaje? Andrew trabajó en la aseguradora de Lambros. Un joven prometedor con oportunidades de ascenso. Pero entonces una banda le engañó vendiéndole unos títulos sin valor. Cuando perdió todo, le convencieron para estafar millones al seguro con falsos accidentes de barcos. ¿Qué significa eso? Hacer pasar barcos viejos por barcos siniestrados y cobrar altas indemnizaciones. Él firmó todos aquellos partes. Pero alguien murió y todo se fue a pique. Y Lambros metió mano y salvó a Andrew de la acusación de asesinato con pruebas falsas. Lo salvó de la cárcel. ¿Por eso ha hecho Andrew todo lo que ha hecho? Está a su merced. Puede delatarlo cuando quiera. Entonces, eso significa que Andrew hará toda su vida lo que Silas le ordene. Sí. Seguro que no te importa que se lo enseñe al inspector Ashley. Claro que no. Pero tiene que prometerte que no va a abrir ninguna diligencia. Nadie debe saber que tú lo sabes. Sería muy peligroso. Esa gente es capaz de todo. De acuerdo. Prométeme que tendrás cuidado. Tu vida es lo más importante. Te lo prometo. Ahora empiezo a entenderlo. Antes no podía comprender los motivos de Andrew. ¿Te has planteado la posibilidad de que fuera él quien incendió Villa Magnolia? Eso es imposible. Estaba conmigo cuando empezó el fuego. Y arriesgó su vida para sacar a mi padre de la casa. Prepararon el incendio horas antes. Las velas tenían que arder hasta el final para que la gasolina se prendiese. Estuvo en la oficina. Me llamó desde allí. No tuvo tiempo para ir a casa. Puedo llamarte por teléfono desde Villa Magnolia. Lo malo es que no podemos demostrarlo. ¿Cuándo vuelves a Londres? Mañana. Ya tengo el proyecto del centro de vacaciones. Tengo que ir al banco. Bien. Te deseo mucha suerte. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí. ¿Puedo ir así? Claro, estás estupenda. ¿Lo dices de verdad o por cumplir? De verdad. A ver si termináis. Rance y Pete estará esperándonos. Sí. Un momento. ¿Y el anillo? ¿Qué anillo? La sortija. Yo la tiré al Támesis. ¿Cómo? Tú dijiste que la tirara al Támesis. ¿Y lo hiciste? Toma. La escondí en mi caja fuerte. El del banco se quedará impresionado. Ojalá. El concepto es lo que tiene que impresionar. Venga, vámonos.
Me alegro de verte. Dime, ¿te apetece tomar un café conmigo? Algún día. ¿Qué? ¿Sigues tan ocupada o puedes salir conmigo algún día? Verás, cada vez es peor. Me echan de todas partes. No puedo hacer mi trabajo bien. Celeste es cada día más bruja. ¿Tiene algún motivo? Se pelean a todas horas. No saben que desde mi cuarto puedo oírlos muy bien cuando se pelean en el dormitorio. ¿Y has oído algo interesante? Ella a veces le dice que está poseído por Rebecca, por ejemplo. ¿Andrew está tramando algo contra ella? Ni idea, pero he oído que Silas ha hablado de Rebecca con el gobernador. ¿Y no sabes de qué hablaron? Una ley de impuestos, unos plazos que, cuando venzan, por lo visto, se quedará con las tierras aquel que los pague. Y luego se morían de risa. María, eres un cielo. Bones. Nuestros amigos han tramado algo nuevo. ¿Has pagado la contribución de los callos de Windermere? No, es grave. ¿Cuánto hay que pagar? $212, pero si no se pagan dentro del plazo, la tierra será del primero que pague dicha suma cuando el plazo haya vencido. Me ocuparé de ello en cuanto vuelva. Por esa razón te he llamado. El plazo vence dentro de 3 horas. ¿Puedes hacerme el favor de pagarlo? Lo haría encantado, pero no puedo. Hay que llevar las escrituras y los recibos anteriores. ¡Jewel! Jewel sabe dónde están los papeles. Pero Jewel está con su familia y los papeles en el Winson. Me ocuparé de eso y volveré a llamarte. De acuerdo. Bien, adiós. Complicaciones. Si quieren garantías, tendré que avalar la operación con el Winson y Villa Magnolia. Becky, ¿y qué pasará si no funciona? Entonces, sí que será tu ruina. Pero si Bones no llega a tiempo, podemos olvidarnos de todo. No vayas corriendo o llamarás la atención, ¿vale? Vale, sí. Tesorería Pública de las Angelinas. Podemos conseguir capital con otros inversores. Creo que no tiene sentido. ¿Sí? Oh, gracias. Os llamaré después. ¡Ha funcionado! Bien. La primera batalla está ganada. Ahora vamos a considerar las posibles aportaciones. Por lo que a mí respecta, decidí asumir los gastos del proceso. Y como ese problema se ha solucionado, esa suma está nuevamente disponible. Pero nosotros aportamos la distribución, la publicidad, el marketing y las oficinas. ¿Y yo? Lo que recibí de Andrew. ¿Cuánto valdrá? ¿200.000? Tío Ramsey, seguro que hay algún joyero en tu club. 3. Te concertaré una cita. Pues vamos a empezar por formar una empresa. Yo prepararé los contratos para los socios. ¡Sí! He ido a la ventanilla y me han dicho que un niño había pagado el impuesto un minuto antes de llegar yo. ¿Cómo es posible? Llamé a las 12:10. ¡No lo habían pagado! Pero usted me dijo que yo tenía que entrar a las 12:00. ¡Eres un pobre infeliz! ¡Te he engañado un chiquillo! Andrew, tú retírate y lava el coche. ¡No puede ser verdad! ¡Esa desgraciada nos ha engañado! La verdad es que tú no has conseguido engañarla a ella. Creo que no estás a la altura de Rebecca. No me daré por vencido. Ya se me ocurrirá algo.
Andrew, se acabó. Deja en paz a esa loca. De todos modos, se quedará sin recursos financieros. Y además, las empresas de McHenry nos pertenecen y nos hemos quitado de medio a Max. Y no estoy dispuesto a permitir que estas delicadas actividades o los rencores personales pongan en peligro los numerosos tratos muchísimo más importantes que he cerrado con el gobernador. ¿Ha quedado claro? Desde luego. Ahora se acaban de despedir 4 personas más. No es extraño. Andrew está diciendo por ahí que quien trabaje para ti no volverá a tener trabajo con él. Si esto sigue así, no acabaremos a tiempo y nos arruinaremos antes de poder abrir. Nuestra oferta de lanzamiento se está vendiendo muy bien. Si tenemos que devolverle el dinero a todos, no sé de dónde lo voy a sacar. Tienes que hacer lo que sea para que ese diablo desaparezca de tu vida para siempre. Eso no es tan fácil. Ahí está el problema. Hola. ¿Qué haces aquí con tu equipo? Dicen que aquí hay trabajo. ¿Cómo? A mi equipo y a mí ya nadie nos paga el sueldo. He pensado que podemos ser más útiles aquí. Preferimos trabajar para ti, aunque sea gratis. Te envía el cielo. Montaremos nuestras tiendas en la playa. En verdad lo envía el cielo. Así estaremos cerca del Tajo. Siga usted así. Gracias. ¿Desde cuándo me dejas plantada? ¿Perdón? Habíamos quedado para comer. ¿Lo has olvidado? Oh, perdona, cariño, pero tenía que hacer unas llamadas importantes. Podemos irnos ya. Ah, déjalo. Ya he comido. ¿Querrás decir que has bebido? Todavía sigues vigilándola. Tengo que saber lo que hace. ¿Para qué? ¿Para qué quieres saberlo? Es un peligro para nosotros. ¿No será que quieres volver con ella? Es la mayor tontería que he oído nunca. Aunque nadie me crea, algún día se vengará. Pues demuéstrame que me amas a mí y no a ella. Protégenos de Rebeca para siempre. Ya sabes lo que hay que hacer. ¿Qué quieres decir? Lo sabes perfectamente. No quiero que destruya nuestro amor. Esto es maravilloso. Tal vez podamos abrir a tiempo. Entonces ya no me necesitarás. Claro, que te necesito. Bien, tengo que salir ahora mismo para Nueva York. Ya voy con retraso. Esta cantidad de dinero está destinada al gobernador, a la cuenta habitual. Se lo mandaré. Y creo que Celeste no es muy feliz en este momento. Te recomiendo que empieces a preocuparte un poco más de tu mujer.
por el bien de todos. Y otra cosa. Lamentaría profundamente que tuvieras que dejar de formar parte de mi familia. Sí. A ver, presta atención. Tenemos que reforzar la cubierta entre ese ventanal y esos balcones. Exacto, perdona. Muy bien. No debes coger peso. Tengo que decirte algo. Al final le has hecho caso a ese pobre chico. ¿Y a ti quién te ha dicho eso? Tengo ojos en la cara. Me alegro de que el amor haya regresado a tu vida. Oh, Joel, yo también. Te lo mereces. Habíamos pensado hacerlo oficial hoy, para que no haya comentarios cuando me vaya esta noche a su tienda. Si hubiera sabido antes lo que es tenerte en mis brazos, me habría muerto de nostalgia. Menos mal que no lo sabías. Quiero abrazarte durante el resto de mi vida. A todas horas, si quieres. ¿Sabes? Tengo hambre. Yo también. ¿Voy por algo? No, voy yo. No, yo. No, voy yo. Muy bien. Me la quitarás. Vuelto en sí. Tengo miedo de perderlo. Venga, vamos a tomar un café. ¿Qué hay de Andrew? Te diré una cosa. Por ahora lo más prudente es que Andrew no sepa que sabes que fue él. Pero esto no puede quedar impune. No te preocupes. Thank you.
¿Estás totalmente seguro de que Dallas no ha hablado? Sí. Mi confidente me ha asegurado que no recuperó el conocimiento. Si no fuera así, el inspector Ashley ya me estaría dando la lata. Venid. ¡Abuelo! ¿Qué tal en Nueva York? Cuenta. Tú también, Andrew. Que no nos molesten. Sentaos. Tú también, Andrew. Siéntate. Andrew, ¿tienes algo que ver con este asunto? Y no te atrevas a mentirme. Pero es que has perdido el juicio. Es que no dejé muy claro que tenías que dejarla en paz. ¿Piensas que puedes quitar de en medio a todo el que te moleste? Abuelo, no pueden demostrar nada. Ha pasado la noche conmigo. Sir Geoffrey está fuera de sí. Espera una delegación de Londres que va a desarrollar una campaña de imagen de las islas con las mareas como protagonista. Y tenemos allí un asesinato. Y la víctima es el arqueólogo más respetado y con más experiencia de la isla. Para colmo, es ciudadano americano. No es de extrañar que el suceso haya aparecido incluso en la prensa de Nueva York. Yo tengo la culpa. He presionado mucho a Andrew. Lo siento. No sois simplemente dos niños traviesos que han hecho una trastada. Con este asunto ponéis en peligro toda nuestra existencia. Andrew, tengo un proyecto para ti en Nueva Zelanda. Permanecerás allí hasta nueva orden. Y tú, jovencita, dejarás la bebida y empezarás conmigo en la empresa. De esa manera conseguirás saber de dónde viene esta vida de lujo que llevas. Pero, abuelo... ¡No me repliques! Otra equivocación, Andrew. Y te aseguro que no dudaré en abrir la caja fuerte. Té mágico. Algunos se han echado atrás. La prensa ha hablado demasiado del asesinato. En este momento a Rebeca todo le da igual. Pero a nosotros no. Hemos invertido mucho. Si esto falla, será la ruina. Lo sé. Haré todo lo que pueda. Volverá mañana. La verdad es que está siendo admirablemente valiente. Espero que Andrew lo parta un rayo. Creo que Andrew no tiene nada que ver con esto. Si Rebeca sospechara de él, yo lo sabría. Hasta pronto, cariño. Te echo de menos. Y yo a ti. Rebeca, vengo de parte de Dallas. Ha recuperado las fuerzas. Está mucho mejor. Quiere verte. Te llevaré con él. Allí. Bien, gracias, John. Es un placer. ¿Cómo estás, cariño? Hola. Tenía ganas de verte. ¿Alguien sabe que estoy aquí, además de John y el inspector? Ha sido lo más difícil del plan, no poder contárselo a nadie. Ni siquiera a Biggs o a Jewel. Ya lo sé.
¿Y tú qué? ¿Estás mejor? Aparte de la herida y del corazón roto. Sí. Es una pena que estemos separados, pero es lo mejor. Así sé que estás a salvo. En cuanto vuelva, se lo diré a Bones. Y todo saldrá como planeamos. Ojalá tuviéramos más tiempo. Tienes que recuperarte. Y ahora unas palabras en memoria de un hombre magnífico, cuya contribución fue decisiva a la hora de sortear los contratiempos. Gracias a Dallas Gibson. Espero que nos esté contemplando allá donde esté. Y gracias de corazón a todos los que me han ayudado a realizar este sueño. Esta es vuestra noche. Queda inaugurado el hotel. Enhorabuena, Rebeca. Ha hecho algo grandioso. Daré las órdenes necesarias para que le concedan la medalla al mérito. Sería para mí un honor, Sir Geoffrey, pero creo que todavía no ha llegado el momento. ¡Rebeca! Tu padre estaría orgulloso de ti. ¡Fantástico! ¡Lo has hecho de maravilla! ¿Lo he hecho? ¿De qué hablas? Sin vosotros nunca lo habría conseguido. Acabo de recibir los últimos datos. Hay tantas solicitudes que ya puedes abrir otro hotel. Bueno, esa es la idea. Y yo ya conozco a todos los socios. ¡Eso es fantástico! Celeste. Déjame en paz. Oh, mi princesita. Veo que has vuelto a beber. Bebo porque quiero volver a estar con mi marido. Haz que regrese. Solo si me prometes dejar la bebida para siempre. Sí, lo prometo. ¿Son estas las migajas que caen de la mesa de los ricos? François ha insistido en que me lo llevara. En esta casa no ha habido comidas en común desde que Andrew se marchó. Celeste se encierra y bebe hasta emborracharse. Y Sayla se enfada mucho por eso. Una familia verdaderamente feliz. Bien. ¿Hay alguna novedad? Silas le ha hecho una promesa. Permitirá que Andrew vuelva si ella deja la bebida. ¿Y qué? ¿La ha dejado? Claro que no. Finge que no bebe, pero lo hace a escondidas. Ajá. A veces pienso que solo quedas conmigo para sacarme información. Ya. Necesito otra información con carácter urgente. He decidido formar una familia.
Y pensaba que tú podrías recomendarme la mujer adecuada. Sí. En fin, no lo sé. ¿Cuántos niños serían? Bueno, para empezar, estaría bien con uno. Perdona. Sí, diga. Ashley, estoy en la isla de Winsen. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loco? Dígaselo a Rebecca, por favor. Sí, bien, se lo diré. Gracias. Pero me parece una locura. Walter. Ha ido una mujer al bar y ha preguntado por ti. ¿Ah, sí? Una tía deslumbrante. Oye, te van las pelirrojas, ¿eh? Según la que se ponga a tiro. ¿Le has dicho dónde estoy? Pensé que estabas en casa y la he mandado a tu choza. Gracias, has hecho lo que debías. Hasta luego. Deslumbrante, dama pelirroja. Es una locura que te escondas aquí, tan cerca de las angelinas. Walker. Así me ha bautizado Ashley, no puedo evitarlo. Me alegro de estar aquí. Te vi por la televisión. Estuviste genial. Estaba nerviosísima. Ojalá hubiera estado contigo. Sí, me lo imagino, cariño. Entra. Incluso he hecho limpieza. ¿Sí? ¿Esta es tu nueva vida, Walker? Si no te echara tanto de menos, podría acostumbrarme a esto. Es como tu concepto de las mareas. Reducido a lo más básico, en unión con la naturaleza. Claro que sin la mujer que uno ama, esto no es nada. Para mí nada tiene sentido sin ti. Fin en casa. Las mareas. ¿Todo bien? Perdona. Buenos días. ¿Quieres dejar eso? Es que nadie hace el guiso de pescado como yo. Lo sé. Cuando lo hacen los demás, no sabe lo mismo, hija. Lo sé, pero ¿qué le vamos a hacer?
Rebecca. Joel, has hecho mucho por mí. Rebecca. Pero sé que ahora tu familia te necesita. Así que deja esto y ocúpate de ella. Rebecca. Bones. Joel. ¿Vienes a hablar conmigo del menú de tu boda? Joel. Ojalá. Pero no. Andrew ha regresado. Haré lo que considere necesario. No, te lo prohíbo. Tiene que haber otra posibilidad. Por Dios, ese desalmado es capaz de matarte. Andrew nunca me haría daño. Pero esta angustia, esta incertidumbre no puede continuar. Así no se puede vivir en paz. Tengo que acabar con esto. Solo te pido que no arriesgues tu vida. Por favor, confía en mí. Hola, Andrew. Soy yo, Rebecca. Me he enterado de que has vuelto. Rebecca. ¿Por qué me llamas? Tenemos que hablar. En privado. ¿De qué? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Vernos? Sí. Tu voz es distinta. Sin odio. ¿Cuándo y dónde? Sí, adiós. Allí estaré. Estás. ¿Quieres tomar algo? Mira, aún lo llevo. ¿Qué quieres decirme? Sé que Silas te obligó a casarte con Celeste. Quería decirte que lo sé todo. Cuando nos casamos lo hice de verdad. Te lo aseguro. No quería traicionarte. Pero Silas me obligó a hacerlo. ¿Por qué no me lo contaste todo? ¿Por qué no confiaste en mí? Lo habríamos solucionado. Podríamos haber sido felices juntos. Yo quería decírtelo, pero debía esperar el momento adecuado para que Silas no me entregara a la policía. Y Dallas se interpuso en el camino. Los celos me volvieron loco. No quería que fueras de otro hombre. Tuve que matarlo. Tú eres la única mujer que he amado nunca. Sé que nunca podrás perdonarme. Sí. Claro que sí. Tuyo en mi vientre. Pero el accidente
No es verdad. Dime que no es verdad. Dios mío. Daría mi vida por poder volver atrás. Lo juro. Si tuviera otra oportunidad, lo haría todo por ti, por Max. Lo cuidaría, me ocuparía de él. ¿Lo mataste? No lo maté. Lo liberé de su sufrimiento. Tú lo mataste. ¡Mi padre! ¡Tú mataste a mi padre! ¡Di que no es cierto! ¡Di que no es cierto! ¡Mataste a mi padre! ¡Estás loco! ¡Lo mataste! Bien, ya he oído bastante. Vamos andando. Cadena perpetua. ¿Y qué hay de Lambros? Hay una orden de detención contra él. Si se le ocurre volver de Argentina, será procesado. Creo que Celeste y él no se dejarán ver por aquí. Es decir, que se acabó. Sí. Sí. Tu asesino ha recibido su castigo. Y yo he encontrado mi gran amor verdadero, como tú siempre me decías. Ahora por fin podemos vivir. Y amar.